Esto es La Palabra en Voz. Te habla el Padre Leonel Casarino de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, en este miércoles 10 de julio, en el que compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy meditamos la llamada de Jesús a los 12 apóstoles. Estos amigos suyos que conocía bien, sabía lo que había dentro del corazón de cada uno. Así como sus luces, sus fortalezas, sus talentos, también su fragilidad, sus límites, su pecado. Los elige siendo consciente de que también esa comunidad es con la que Él quiere llevar a cabo la misión que el Padre le ha encomendado. Quiere hacerlo con otros. Así también nos elige a nosotros, a cada uno, como somos, porque nos ama. Conociendo lo profundo de nuestro corazón, sabe que tenemos fortalezas, luces, talentos para dar, y también conoce nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Alguien dice que Jesús no llama a los más capacitados, sino que a los que llama los capacita. ¿Y a qué nos envía? ¿A qué envió a los 12 y también nos envía a nosotros? Nos envía con poder, con autoridad. Jesús da autoridad a sus discípulos. Pero qué distinto el poder del Señor de los poderes de este mundo. Muchas veces el poder en la sociedad en la que vivimos está visto como una forma de sobresalir, de imponerse, de estar por encima del resto, de someter al débil, al frágil. En definitiva, de ser los primeros a costa de cualquier cosa. Sin embargo, Jesús da poder a sus discípulos. Autoridad. ¿Autoridad para qué? Para curar, para sanar toda enfermedad y dolencia, para liberar a los que están cautivos por el mal, a dar vida a aquellos que quizás están vivos, pero están muertos en vida. Esa es también nuestra misión. Para esto somos llamados, los discípulos de todos los tiempos, nosotros los discípulos de este tiempo. No buscando nuestra propia gloria, buscamos sanar los corazones heridos, liberar a aquellos que están agobiados y abatidos, haciendo cercano a Jesús, haciendo cercano al reino de Dios, con nuestra propia presencia, con nuestra cercanía. Creemos en un Dios que está cerca, en un Dios que está presente, y podemos hacer presente y visible su poder que sana, que libera, que resucita, que da vida a través de nuestra fragilidad. Que la buena noticia no se quede en nosotros, sino que la podamos llevar a todos aquellos que nos rodean desde la gratuidad. Con la misma gratuidad que hemos sido amados y somos amados entrañablemente por el Señor. Que el Señor los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh,
día, mi corazón, Señor, confía en tu amor, confía mi corazón. Que todo, todo, todo estará bien.